Hola, bienvenidos al canal. Hoy estamos en un lugar abandonado. Es una residencia abandonada. Actualmente es lo último que fue. Y nada, aquí tenemos a Jonathan con nosotros, que nos va a contar un poquito la historia del lugar, porque nos hemos encontrado una señora que nos ha explicado un poquito y ahora nos lo va a explicar él. Así que cuéntanos, Jonathan. Vale, pues mira, al parecer lo primero que fue el edificio fue un hotel. No, aquí no saben el motivo por el que cerró ni nada, pero empezó siendo un hotel. Se reconvirtió en una clínica que se llamaba Clínica Velázquez al principio, también cerró y lo último que queda es Clínica Mare Nostrum, que como veis, evidentemente tampoco lo ha ido mucho mejor. Lo poco que sabemos es que de momento, antes de entrar al edificio, es que esto era el parking. Tenía un parking y al parecer esto era muy bonito, tenía muchos árboles, mucha vegetación, y esta rampa de aquí, esta rampa que veis aquí, esta era la entrada y salida de las ambulancias, que llegaban hasta la puerta. Y ahora pues vamos para el interior, a ver qué hay. Es que hay una caseta ahí, ¿no? Pero eso parece más bien de... ¿Qué sería esto? No, por ahí entrar, ¿qué va? Baños creo que tienen. Y... no tengo ni idea. Quizá... A lo mejor era del vigilante o algo, ¿no? Muy grande, por eso. Los vestuarios son un poco los peores. El baño está guay, ¿eh? Que Jonathan ha encontrado... No, se ve bastante bien, ¿no? Muebles, baño... La que no veo soy yo, que llevo gafas de sol. No, yo no veo mucho tampoco, ¿eh? Mira la silla antigua, tío. La mecedora. Aquí hay un montón de muebles que pudieran ser de lo que era el hotel antes o... Mira ese, ¿eh? Con la puerta. Y la silla impacta bastante, ¿eh? Es antigua también. Mira los muelles. Colchón, ¿eh? Mira, el colchón este. Este es el que va dentro de aquel mueble. Dentro del mueble, mira, enfócalo si quieres, el primero que hemos visto, el que tiene un hueco, este de aquí. Eso. Yo diría que ahí va el colchón ese. Y esto se saca. Esto será lo mismo, pero por detrás, ¿no? Está cerrado, ¿no? Como el material de ahora. Vale, pues vamos al lugar principal a ver qué encontramos. Poco ruido estamos haciendo. Eso no sabemos si es donde va un árbol o era una fuente, porque es así redondito. Y vamos a proceder a entrar en el lugar. Fijaros por fuera lo que era la clínica. ¿Qué nos encontraremos dentro? Pues lo vamos a averiguar ahora mismo. Tenéis que tener cuidado por aquí porque ya hemos visto el primer agujero y si te caes ahí, pues puede que no haya retorno. Fijaros, hemos encontrado una resonancia, ¿no? Petición de resonancia. Tapo el nombre para que... Que hay nombre hasta del paciente y todo, ¿no? Sí. Antecedentes personales, análisis, efectúa, exploración de IRM o algo así. Crisis convulsivas. Escúchame, a ver si aquí estaban... He escuchado algo dentro. ¿Hola? ¿Qué? Será un gato. Sí. ¿Hola? Si te responde, ya no es un gato.
¿Hay alguien? ¿Podemos entrar? Es un gato. Pero algo seguro, tío. Bueno, ahora cuando entremos lo averiguaremos. Tened cuidado con el hueco este, que se nos va a olvidar y vamos a meter la pata aquí. Mirad, pues vamos a entrar por este, que parece que está un poquito mejor, por este agujerito, y vamos a ver qué hay. Todos los archivadores de datos clínicos, vamos, datos médicos, pero con datos personales de la gente. De cada paciente. De cada paciente, sí. Lo hemos estado viendo alguno. Y aquí hay un casco, ¿no? Que parece de obra. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué puerta esa! ¡Oy, oy, oy! Que parece aquí que hay un metetán quemado y todo, mira. Sí, sí, mira. Los archivadores. Y los techos, hay que tener cuidado con los techos, mirad. Tío, pero si es que esto parece de un barco. No venimos a hacer ningún daño. Que quede claro. Ni nada. Como digo yo, siempre venimos en son de paz. Y ha sido pasar este umbral y entrarme a mí mal rollito. Aparte de que... ¿A que no podemos entrar? Cuidado, madre mía. Buen picho. Si os muevo un poco la cámara y tal, disculpadme, porque es que tengo que ir mirando... ¡Hola! Tengo que ir mirando el suelo porque me veas... Esta la pega un puñetazo, una piedra. A ver, hemos encontrado aquí en esta sala... Pues mirad, hay bolsas de la clínica, hay enemas, hemos encontrado también... Productos de... Aleja un poco la... ¡Ay, ay! ¡Qué quema! Eso, fijaros, biorriesgo. Eso parece, vamos, que vamos a coger aquí enfermedades peligrosas, ¿no? Y bueno, ahora os iremos enseñando más cositas porque, claro, tenemos un poco complicado el caminar por aquí, grabar, la luz... Entonces, conforme vamos encontrando cositas interesantes, os lo vamos enseñando. Y seguramente nos quedemos más tarde aquí para hacer alguna grabación. Estos son batas para los pacientes, pero hay bolsas y bolsas de batas. Bolsas... Madre mía. Todo batas, un montón de batas. Vamos, salieron aquí por batas, se dejaron todo. Sí, dejaron mucho material médico. Eso es un panel, ¿no? De algo. Sí, tiene botones. De una maquinaria. Tenía un plástico por encima que no está. El plástico. No sé. Oye, enfócame el pasillo para que lo vean, para que veáis más o menos la panorámica que tenemos ahora por aquí. Está todo calcinado. Y el fondo del pasillo, pues fijaros. Por aquí hay más cosas. Hay una máquina. La máquina de resonancia. Ostras, fijaros. Creo. La máquina de resonancia, sí que parece. Sí que es. Bueno, madre mía. Es tétrico total, ¿eh? Mira. Pero sé, precaución. Todo metal, que no puedes entrar con metales, ni con llaves, ni tarjeta, ni reloj. Es para hacer resonancias. Eso sería la máquina. Pues esto era una habitación, claramente, ¿eh? ¿Estaba la gente ingresada aquí o es de que era hotel? Porque fijaos, hay un aseo ahí. Aún están los espejos. No, vamos, un paciente de aquí. Sí, ¿no? Vamos a avanzar un poquito porque hay unas corrientes aquí y un frío que tenemos que haber cogido la chaqueta. Fuera hace un tiempo espectacular y vamos aquí sin chaqueta. Y esto parece pues otra habitación, otra consulta médica. El ascensor. Mira cómo está el techo, tener cuidado. Mira el ascensor. Le dais a un tubico de estos sin querer y se venga todo abajo. Yo aquí poniendo en situación crítica. Bien. ¿El ascensor? Mira toda la maquinaria. Sí, eso es el ascensor. ¡Uolo! Y mira toda la maquinaria aquí. Qué pasada. Entra, ¿no? Espera, desde aquí lo van a... mirar la silla. ¿Qué pasa?
Que mientras que grabo también voy sacando tomas de fotos. Huele aquí como a gasolina, aceite o... A mí el olor que me ha dado nada más entrar... eso, como a producto médico. Mirad, eso es el ascensor, el hueco del ascensor. Yo no me voy a arrimar mucho. Pero fijaros. Todas las válvulas que tiene esto, madre mía. Voy a enseñar el hueco del ascensor, a ver si podéis verlo. Ahora se me calmó, ¿ve? ¿Lo veis? Arriba del todo está el ascensor. O sea, en vez de estar abajo... ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¿Habéis escuchado al gato? Un chiquillo. Un niño. Parecía un niño llorando. Y la máquina pero ya. Sería un gato. ¿Habéis escuchado eso? Justo, ¿eh? En el silencio. Vaya tela. Pues nada, vamos... a seguir por el camino porque es un poco dificultoso no matarse por aquí y estar grabando bien, así que nada, vamos a seguir. Creo que hemos encontrado una especie de capilla. Lo siento porque hay muchas cosas en el suelo y se va a oír mucho ruido. Pero es que fijaros, nada más entrar, el detalle de las flores. Vamos a acercarnos allí porque parece como un pequeño altar de flores. Y da muy mal rollo. ¿El concesionario? Sí. ¿Qué dices? O algo parecido. No sé lo que es. Pero es que mira esto, Jonathan. Fíjate. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que no sí, lo sí. había visto! ¡La madre de Dios! ¡Hay un gato! Ritual, han hecho un ritual. No, que se habrá muerto ahí el gato, ¿no? Sí, qué casualidad. Entre dos rosas. O sea, pero porque será de la iglesia, qué grito pega. Qué casualidad, sí. Está todo. Nunca he visto cómo tenía. Está todo ahí. Entre. Qué casualidad que se haya muerto entre estos dos y bajo las flores. Ahí, no enfoca. Ahora, estaba todo el tiempo desenfocado. Han hecho algo raro aquí. Pero es que las flores esas pueden ser de este lugar, ¿sabes? De los candelabros que habían. Porque esto es un altar. Sí, además está doble altura. Esto es un altar, fijaros. Mira, la misma flores. Esto no hay. Está, pero está todo quemado. En verdad, una clínica... Bueno, las clínicas tienen iglesia, ¿eh? Porque mira la de San Juan. ¿Sabes la clínica de San Juan? La que está habilitada, ya que hay una capillita. Mira las cintas que hay en el suelo. Sí, aquí hay cosas. Uf, qué peste tú. Mira la capilla, mira eso. ¿Estos son hostias? Mira. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Son hostias! ¡Hostias consagradas! Bueno, alguna con un poquito de moho, pero bueno. Qué son fuerte. Hostias, tío. Esto era del cura. Christopher entra contra hostias. ¡Ay, hostias! Pero escucha, Jonathan, mira, enfoca esto. Mira esto, detrás tuya. Yo ya las había visto ahí. Y no. Mira, parroquia de San Pedro. Yo pensaba, sí, yo pensaba que era de damas o algo así. Me acuerdo de damas. ¿Veis? Parroquia de San Pedro. Tengo un corcho y pone. ¿Puedes abrir esto? ¿Lo puedes abrir tú lo de la parroquia? A ver qué pone. Vamos a ver. Vale, son oraciones. Sí, yo no soy nada y de polvo nací. Pero tú me amas y moriste por mí. Es una canción. Creo que es como las canciones de la iglesia del. Ven y salva, ¿no? Sí. Y colabora con Manos Unidas ahí detrás, ¿ves? Mira, esto es la Semana Santa. Mira, sí, Semana Santa. Ostras, me lo habré encontrado. Para meter las velas. Sí, lo de haber encontrado las hostias ha sido muy heavy, ¿eh? Sí. Mirad qué espejo hay aquí, con un pentagrama y todo, y las manos. En verdad es muy curioso que con todos los sitios que hay en este lugar, el pobre gatico tenga que morir en la iglesia, o sea, en la pequeña capilla, debajo de las flores y entre dos flores también. O sea, como dice Jonathan, le parece como un ritual o algo, porque es un poco extraño que vaya a fallecer aquí, justo
en la ermita. Yo no tengo nada, pero este sitio para aislamiento y preguntas es un poco inquietante, ¿eh? La ermita. Fijaros en el espejo. Es que está todo lleno de espejos grandes. Como claro, un hospital, pues puede tener. Este hombre mientras está por aquí trepando. Mirad un teléfono. Estos antiguos, ¿eh? De Telefónica. Imaginaros que suena ahora, ¿eh? Y aseos. ¿Ese es por donde hemos venido? Sí. Mirad lo que hemos encontrado. Las placas estas donde veían las radiografías. Que aquí hay una en la que ya el paso del tiempo pues ya no se ve la radiografía, pero esto iría en la pared, aquí puesto, por ejemplo, y es donde pesa, ¿eh? Donde ellos veían pues, la radiografía. Esto debería tener luz a lo mejor o algo, que es donde lo veían. Y deben haber más radiografías por aquí, vamos a ver si encontramos más. Está esto, que mira, por aquí hay más. Patín. ¡Ostras! Fijaros en esto. Pero esto no parece radiografía, ¿eh? Puede ser ecografía esto. De un bebé y los latidos o algo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Si algún médico o algo sabe, que me lo deje en comentarios. Si saben qué puede ser esto. Estamos justo a la luz de la ventana. Se ve bastante bien. Porque es que no tengo ni idea. ¿Qué podría ser esta sala? Porque está muy bien imaginar cómo sería este lugar antes, que no hemos estado. Y la verdad es que yo no estoy muy segura. Aquí Jonathan cree que es como una especie de teatro para los niños, ¿no? Que... Sí, porque esto tiene pinta de ser vestuarios, porque no tiene baño, no tiene agujero para el baño ni nada. Y yo creo que de aquí, en mi imaginación, salían los payasos o lo que sea, los chiquillos estarían ahí sentados, los que estaban malitos y nada. Y aquí hacían las actuaciones, conferencias o todo lo que... Pues sí, a otro carrito. Es que no me quiero... Sí, esto es otro carrito, una papelera. Pero no hay mucha cosa aquí. Nos vamos a detener en cosas que veamos que haya más. Porque esto es como hacer un directo para ellos. Va a ser largo. Otro aseo. Mira. No usar aceite o materias grasas. Abrir lentamente. Oye, no me cierra el... Oye, no me cierran la puerta. La puerta. ¿Qué le pasa a esto? ¿La corriente o algo? Sí, me ha dado por la puerta. Bueno, pues acabo de encontrar un montón de botellines que yo no pienso tocar, ni deberíais, que son los tubitos de las muestras de sangre y probablemente deban haber agujas por aquí y cosas peligrosas. Ten mucho cuidado porque fijaros lo que nos hemos encontrado, todas las agujas usadas, ¿vale? Y mirar muestras de sangre. Ten cuidado, con tocar. Fijaros, sí. Que sale como hoy, fijaros todas las agujas que habían y eso, muestras de sangre. Y aquí pues fijaros, uy, a ver si salen nombres. Aquí hemos encontrado ya, fijaros, muestras con sangre dentro. Y un arbolito de Navidad. Fijaos todo lo que hay por ahí. Yo por ahí no voy a pasar porque imaginaos que se rompa eso. Te claves ahí un cristal con sangre que seguramente, si habían muestras de sangre, de personas que estarían mal. De que alguna enfermedad tendrían. Mirar todas las muestras de sangre. Esto es donde lo analizarían, ¿no? La sangre. Y mirar por aquí. Agua destilada. Donde sacaban las inyecciones, fijaros. Es que por aquí no vamos a pasar, porque mirad cómo está todo, ¿eh?
Pero esto debió ser el laboratorio. Aquí están todas las hojas de análisis. Un examen entero de, sí, de análisis de sangre y orina. Cintas, de todo. Claro, ser el laboratorio, pues todo esto son pruebas. Lo que vamos a salir es de aquí, porque imaginaros, os tropezáis y os caéis aquí con toda la de cristales y cosas que hay. Mejor salir ya. ¿Y ahí? Preoperatorios. ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¿Operaban aquí también? Eso parece. Mira. Preoperatorios. Yo, sala que entro, si os fijáis, no, o sea, no todas me dan escalofríos ni nada, pero hay algunas que me quedan... Vale, pues en esta sala seguramente es donde se originó el incendio o donde alguien prendió esto. Pero esto se estaría así después, ¿no? De cuando lo abandonaron. ¿O se originó un incendio antes? Yo creo que después. Después, ¿no? Una vez abandonado. Hemos llegado a la zona de la cocina, parece ser esto. Está todo calcinado. Este, mira la cocina. Pues aquí hay otro. Sí, mira, estamos en la cocina ahora. Vale, pues entonces continúo por aquí. Dios. Mira, esa era una de las entradas que has dicho tú. Por la chimenea es una cocina. Sí. Y está chapado. Aquí seguimos. Fijaros. O sea, es que... Da... Mira, un calendario. Del 2003. Ah, es él, ¿no? El que está haciendo ese ruido. Ya he dicho, ¿qué es ese ruido? Hemos encontrado unas escaleras, porque es que este lugar es la leche, de caminos que hay, no sé si se podrá bajar por aquí. ¡Ostras! Esto es un sótano, o es por donde hemos entrado antes. Sí, arriba. Sí, un golpe de una puerta o... Eso sí, un golpe. Ahí alguien. Que no tiene por qué haber alguien. ¿Físico? Puede ser. Yo he escuchado el golpe, pero puede ser aire en una ventana. Aquí hay ventana. Entra bien. Aquí no. Pero la cama de antes no es sospechosa. No, esto no es solo. Buah, pero por aquí no vamos a poder pasar, ¿no? Creo que esta es la habitación. París. Oftalmología. Mirad, estampitas. Esto
Estas son coleccionables de una niña de esas de dibujos. No sé cómo se llama. Santur. Eso. Lo pone ahí. Sí, hay más cromitos de estos por ahí, he visto. Mira, otro más. Okay. Son pegatinas. Sí. Tal vez hubieran niños aquí también. ¿Han encontrado aquí mis compañeros una trampilla? Madre de Dios, pero que... ¡Está encharcado! ¿Es agua todo? Todo, sí. De lo que ha llovido, a lo mejor. Madre mía, te caes ahí y como mínimo te comen los tiburones del caos. Esto es un tiburón. ¿Y por aquí no se puede pasar? Bueno, cuidado. Vamos a tener cuidado. Ahora él lleva todo... ¡Uy! Que me pego con los cables. Aquí él lleva ahora mi mochila, lleva todo lo importante. Y entonces padezco por su vida por eso. Para que no se hunda en el fango con mis propiedades. Pero es que a mí hay tanto papel, pero es lo que más me intriga, ¿no? Cotillear todo lo que pudiera ser esto. A lo mejor son los coches, con el bache. No, no. Ha sido dentro, un golpe así. Y un golpe así. Tío, justo cuando leo muerte, ¿en serio? Escucha, que no lo estaba grabando. Estaba ahí leyendo eso y hemos escuchado un golpe detrás nuestra. Espera, que es que se ha oído como si con un puño hicieran ¡pum! Justo en la zona de allá, que veis aquí a mi compañero mirando. Ahora vamos a ir justo a la zona que no hemos ido. Eso, justo. ¿Eso? ¿Se ha escuchado? No, sí. No, ya, pero es que en el otro lado se ha escuchado. Hemos decidido que vamos a ir hacia el otro lado, hacia allá donde hemos escuchado los golpes. Más que nada porque, oye, no sabemos si ha entrado alguien antes que nosotros y está aquí dentro. Algún tipo de persona que viva aquí. Entonces, mirad qué inquietante esto, por favor. Vamos a ir hacia el otro lado y vamos a descartar qué puede ser ese golpe. A mí me suena en esta planta, ¿y a vosotros? Pues un poco lejos, pero por aquí, como si hubieran pisado de esto. No, yo más lejos. Más fuerte. Sí. Además, nos hemos girado a la vez. Vale, lo único que nos ha faltado por aquí es esto. Por ahí ha sonado. Yo es que pensaba que había sido uno de vosotros, sí. No. Además, ha sonado lejos. Justo cuando no estaba grabando. Ostras, mirad qué curvo el pasillo este, ¿no? ¿Qué podrá ser esto? ¿Hotel ya? Es que esto, os recuerdo que antes fue un hotel, lo primero. No, porque hay radiografía. Mira, esto es hospital. Sí, a ver, lo usé donde fue como hospital, pero todavía ha quedado. Sí, que fue hotel, clínica y luego clínica. Sí, fue primero un hotel, una clínica y lo último el hospital, este otra clínica, sí. La clínica ya es como si hubiesen cambiado de nombre, realmente, sí. Porque fueron dos veces clínica, por eso todo está lleno de cosas médicas. Y de hotel no queda rastro, porque el hotel fue antes. Puede haber sido esta puerta, mira. Voy. Está llena de cristales esto. Tiene mucha corriente. Creo que da algo exterior. Sí. ¿Puedes? Puede ser. Pensamos que esto pudiera ser la zona de los quirófanos. Sí que es. ¿Cómo lo sabes? Ven. Voy. ¿Esto es seguro por aquí? Nada seguro en esta vida. Hombre, por los colores azules... ¿Pero quieres dejar de tocar las cosas del techo? Un armario en el techo. Es que este hombre... Mira. Nos va a tirar el techo encima, ¿eh? En este caso el armario encima. ¿Sí? ¿Qué pone? Oxígeno. Pero tóxido, vacío. Y el vacío, aquí más, eso sí menos. Que tiene pinta de ser que el quirófano. Esto, además, por los colores de las paredes, ¿no? Pero son chiquitines, la verdad. Algunos sí, otros, a lo mejor ahí es donde te ponían la anestesia y todo eso. Ay, me está dando un mal rollo ahora mismo. Pero por meterme en la situación de que es un sitio donde han estado, pues eso, padeciendo, operando. Corriendo con las camillas, ¿no? En plan, correr, enfermo, ¿no? Que...
Que están enfermos, que algunos entrarán. Mirad, aquí pone algo también. UCI. Pone UCI, general, circuito 1, tal. Quirófano. Sí, quirófano. Ambulantes. Mira, Jonathan, sí. Quirófanos, ambulantes y UCI. Vamos a subir pues a la última planta, ¿no? En teoría. O no sabemos lo que es. ¿Qué queda por la otra planta? ¿Alguna palabra, Jonathan? ¿Estás cansado? No. Más deporte que en toda nuestra esto vida. Es una locura. Vamos a seguir para abajo. No hay nada aquí. La maquinaria del ascensor. Jonathan ha encontrado otra escalera. Que de verdad que ya no sabemos dónde estamos. Os diría la planta en la que estamos, pero es que... Ah, mirad, pues mirad. ¿Qué ventana? ¿Cómo que otra más? Claro, dos más. La de este o la del ascensor. Estoy agotada ya, esto no puede ser. Y nos queda otra ola. Vale, pues queda esa planta y aún queda otra. Y luego la azotea. Y un ala. Y un ala, ¿no? De la planta de abajo. Madre mía. Pero está esto súper derruido, ¿eh? Vamos a la azotea. Ya no queda casi nada, me duele todo. Esto es deporte máximo. Vamos a ver las vistas. A ver, caigo. ¡Wow! ¡Ah, no! Bueno, pues estamos en lo que os he enseñado antes, que era como la ermita, ¿no? Que parece una especie de iglesia, que hemos encontrado ahí cosas del sacerdote y tal. Y vamos a comenzar aquí unas grabaciones, los tres en silencio, y vamos a hacer preguntas. Y espero que vosotros también preguntéis alguna cosita que se os venga a la cabeza, porque depende de quién pregunte, a veces sí que hay alguna contestación. Tenemos dos grabadoras ahí, un móvil grabando y la grabadora. Y luego pues veremos todo, tanto en imágenes como las grabadoras, a ver si sale algo. Así que nada, vamos a comenzar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si estás aquí, ¿puedes hacer algún ruido fuerte que te escuchemos? ¿Cómo te llamas? ¿Nos puedes decir qué era este lugar?
¿Murió alguien aquí? ¿Por qué cerraron este sitio? Si queréis preguntar algo vosotros, penséis. Hay mucho silencio. Lo de la niña, a lo mejor, ¿no? ¿Relaciona con la niña? Pregunta si quiere, si hay alguna niña o lo que tú quieras. ¿Hay alguna niña por aquí? ¿Sufriste dolor en este lugar? Mucho silencio, sí. ¿Necesitáis ayuda? Vale, pues vamos a cortar aquí la grabación y si eso más adelante, como vamos a seguir investigando el lugar, si vemos otro sitio así que nos transmita algo, pues a lo mejor hacemos alguna grabación más. Y nada, aquí va a haber material para varios vídeos. Así que nada, vamos a continuar. Pues hemos salido ya afuera, ya no tengo ni oxígeno. Mirad, pedazo pozo. No sé si lo vais a ver ahí. Y estamos intentando ir por fuera, pero no encontramos el camino para ver la otra parte. O sea, eso es un laberinto, os lo digo, ¿eh? Aquí tenemos a Jonathan investigando. Lo que nos extraña es que haya luz todavía, ¿eh? Pero hemos estado por aquí solo haciendo fotos en esta zona de aquí. No tengo nada, está todo dormido. Ni robamos nada, pues registrar la mochila, lo que quiera. Ni rompemos nada, ni hacemos nada. Eso sí, lo que pasa es que ha sido entrar nosotros por aquí que estábamos viendo y han empezado a entrar gente, niños. Hay niños pequeños también dentro, están gritando y todo. Están mirando. Dentro hay niños. Hay chicos. Están gritando y eso. O sea, no puede estar nadie aquí porque se está en ruina. Sí, nosotros de por aquí, ¿sabes? Tampoco hemos querido pasar mucho porque se ve que está todo... Pasa que hemos oído gritos dentro y tal, y yo creo que hay niños chicos. Chiquillos dentro. Pero nosotros ya no vamos, ¿eh? O sea, vamos. Hasta luego. Bueno, pues deciros que vamos a despedir aquí el vídeo porque no ha entrado la policía, se ve que han llamado a alguien. Es la primera vez que vamos a algún sitio y aparece la policía. Y nada, lo habéis oído en el vídeo, ahora os lo voy a poner, el vídeo de la policía. Y se ve como le hemos dicho que estábamos fuera, que no habíamos entrado dentro, porque no hemos entrado dentro. Y nada, y aquí están los compis, que hemos salido ya, vamos. ¿Qué se va a hacer? Lo bueno es que nos han pillado fuera ya. Hemos dicho que estábamos haciendo unas fotos y unos vídeos para YouTube, pero que estábamos fuera y no hemos entrado en ningún sitio y tal. Así que nada, aquí despido el vídeo y espero que os haya gustado mucho, que le deis like, no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye, chicos. Adiós.
Vete, te huele muy bien. Vamos para adentro. Oh, esperar, ¿cómo voy a ir para adentro yo con estas gafas? No voy a ver nada. Corta. A ver, ¿cómo pasa?